Perdona, es que estaba practicando para mi nuevo tutorial. Un vídeo de maquillaje muy salvaje. Si queréis saber de qué hablo, dentro vídeo. ¡Silencio! Se maquilla. Lo primero de todo es echarnos un serum y una cremita. Yo uso este. Y ahora vamos con la crema hidratante. Yo uso esta de Clinique, la Moisture Surge. Igual, frente, barbilla, mejillas y un poquito la nariz. Una vez está bien asentada nuestra cremita, lo que hago es utilizar una BB Cream, esta de Biotherm también. Y lo que hago es calentarla un poquito en mis dedos para que se extienda mejor y lo aplicamos igual. Vamos ahora con el corrector. Así, para parecer un payasete. En los granitos, que yo tengo unos poquitos solo. Parece que estoy en la pubertad. Y en la naricilla. Igual, yo lo fundo con los dedos para que se quede más natural, a mi parecer. Vamos ahora con el contorno. Y por el cuellito también. Y ya, pues dependiendo del escote que tengamos, bajamos más o menos. Una vez terminamos con nuestros polvitos, yo le doy un poquito de color. Uso este Blush de Primark. Oye, por el precio que tiene, nosotras que somos ahorradoras, yo que sigo siendo estudiante, no está nada mal. Yo lo recomiendo bastante. Vale, ahora sí, vamos con los ojos. Lo primero que hacemos es coger nuestro eyeliner y vamos a hacer un eyeliner normal y corriente, solo que alargándolo un pelín más hacia la ceja y de aquí hacia la nariz. Para esta ocasión vamos a hacer el eyeliner un pelín más gordito para que se marque más la mirada. Vamos a hacer aquí en el lagrimal una pequeña línea, triangulito, para que la mirada pues parezca la de los tigres, los guepardos, todos estos felinos que tanto nos gustan. Los ojos de momento ya estarían. Yo lo que hago, a ver si encuentro por aquí la brochita, es con una brochita y una sombrita negra que tiene mi compañera Lucía y me va a dejar. Gracias, Lucía. Lo repasamos para que no pase lo que me estaba pasando a mí aquí todo el rato, y es que se me estaba calcando. Con cuidado de no salirnos y que no se nos caiga el producto al párpado, porque entonces destrozamos todo lo que hemos hecho antes. Siguiente paso, la nariz. A ver, con la nariz tengo un problema, porque al pintarla de negro, luego cuando te desmaquillas parece que los puntitos se te quedan negros, los poros, entonces parece que tienes puntos negros. Para eso, remedio mío, casero, ¿será bueno? No, no lo sé, a mí me sirve. Con un cepillito de dientes que no utilices, le pones un poquito de bicarbonato y te lo pasas alrededor de la nariz. Se te limpian todos los poros, todos. O sea, yo de vez en cuando también lo hago, pues para eso, para limpiar. Pero sobre todo después de este tipo de maquillaje que me pinto la nariz de negro, va, vamos, mano de santo. Cogemos el mismo eyeliner y pintamos la naricita, ¿vale? Y una vez que tenemos la nariz redonda, triangular, toda la nariz, media nariz, como tú quieras, eso lo eliges tú. Lo que vamos a hacer es una pequeñita línea muy finita e intentar que sea muy recta desde la nariz hasta el labio, como uniéndolos. Así. Más o menos. Ahora corregimos.
Y como siempre, lo repasamos con sombrita negra para que no se nos vaya a ninguna otra parte de la cara. Y ahora vamos con los labios, que otra vez cogemos el mismo eyeliner de siempre y vamos a rellenar el labio de arriba, enterito. El detalle de los labios es hacer al final, en las comisuras, unas pequeñas líneas hacia arriba que van a dar ese aspecto de felino, gatito, guepardo, el animal que vosotros decidáis hacer. Y una vez que tenemos el labio de arriba, que como veréis se me ven los dientes súper blancos, que me encanta, con un lápiz, a ver, este, que es como del color de mis ojos, de mis labios, es de, igual, de Deli Plus, del Mercadona, así es que soy súper fan. Vamos a contornear, a repasar, a pintar el labio inferior. Y por casi último, rellenamos un poquito las cejas, las peinamos y las fijamos. Y ahora con mi super gel fijador de cejas favorito del mundo mundial, super barato, es este de Essence, le damos un poquito y las volvemos a peinar para que se queden intactas toda la noche, día, todo el rato que usemos este maquillaje. Me acabo de acordar que se me ha olvidado echarme rímel, que es como el paso más importante de este maquillaje, así que vamos con ello. Rizamos bien las pestañitas con un rizador normal y corriente. Este lo tengo desde que tengo uso de razón, porque era de mi madre y pasé a usarlo yo porque mi mami no lo usa. Y yo uso dos rímels. Primero me las peino con este cepillito que me gusta muchísimo. No sé si lo veis. Es como de silicona con púas muy pequeñitas que ayudan a que se te abra la mirada muchísimo y se te peine, vamos, pestaña a pestaña. Y para darle ese negro intenso que estamos buscando todo el rato, uso el otro, el Voluptuous de Maybelline, porque es verdad que es muchísimo más negro, pero te pega un pelín más las pestañas. Y para enmarcarla aún más, que me vais a decir que eres una pesada, Marian, con un lápiz de ojos negro, el más negro que tengáis, este es de Kiko, maquillamos la línea de agua inferior y la superior. Sé que da cosa maquillarse la línea superior del ojo, pero lo que podéis hacer es maquillar la de abajo y juntáis así, parpadeáis un poquito y se os calcará, entonces así ya lo tenéis perfecto, si os da grimita tocarlo. Vamos ahora con lo fundamental, que son las manchitas, que vamos a hacer a través de todo nuestro cuerpo, todo lo que queramos maquillar, todo el tiempo que tengamos, lo dedicamos a las manchitas, que son súper fáciles de hacer. Hay que hacer un círculo, pero sin completarlo. Así. Y sobre todo que quede imperfecto. Y una vez tenemos todos nuestros puntitos hechos, lo que hacemos es rellenar los huequecitos con puntitos aleatorios para que se vea un maquillaje un pelín más currado, que ya veis que es
hiper mega sencillo. Me falta lo más importante, el iluminador. Dos cosas. Con esta paletita de Essence, que como podéis ver brilla lo más grande. Con un pincel limpio, que lo tengo por aquí, muy chiquitín, le damos un poquito de brillo con el más rosita a nuestro maquillaje. Con el más marroncito, cobre, ir uno por uno, lo vas pintando. Y este sería el maquillaje final. Vosotros intentadlo, probar en casa, hacerlo de una forma, de otra, como os salga. Yo mientras me voy a seguir con mis leoncitos.